Muy buenas tardes, siendo 6:30, estamos en la escuela Ramiro Podetti. Ustedes ven la cantidad de padres que pasan a buscar sus hijos. Sí, exactamente, señor. Bueno, cuénteme, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hasta que no pase alguna desgracia acá en la escuela, no van a tomar carta en el asunto. Es todo lo mismo. Mira, un colectivo cuando los chicos están saliendo de la escuela. Claro. ¿A usted le parece eso? Claro, no, estamos al lado del colectivo. Y que la gente imprudente. Ya medio cuadra la comisaría. Exactamente. ¿Qué hacen los policías? Nada. Claro, que tenían que cortar acá. Tenían que cortar la calle. ¿Ustedes nos llamaron nosotros porque están pidiendo un reductor de velocidad? Claro, y aparte, mire lo que es esto. Sí. Mire, hasta que no pase una desgracia, esto no nos toma carta en el asunto. Claro, es por eso que hemos venido, porque nos han llamado los papás. Y en este momento entran todos y cuando salen es el problema. Sí. Cuando sale la gente muy imprudente, no para. Ven que las mamás de los chicos están cruzando. Claro. No tienen conciencia. O el gobernador de acá, no sé, que tome parte en el asunto y que pare, que corte la calle allá, que corte la calle de aquel lado, la Primera de Mayo, la Uruguay, que los chicos salen de la escuela. Claro. Por lo menos para evitar este amontonamiento, un accidente, claro. Exactamente. Me contaban que una camioneta hace unos días casi choca a un niño. ¿Sí? Exactamente, como que no es del barrio. Bueno, estamos acá mostrándole, gracias señora, sí, muy amable, la salida de los papás que van a empezar a salir. Imagínense ustedes la cantidad de papás, porque salen desde primer grado a sexto grado y se necesita, ¿cómo está, hermano? Se necesita urgente una medida por parte de la municipalidad, un reductor de velocidad, o por parte de la policía que corte acá. Estamos a media cuadra de la comisaría del barrio AT2. Mire la cantidad de padres que empiezan a salir con sus hijos, pasan colectivos, pasan camiones, y eso lamentablemente no puede suceder. Porque lamentablemente es un caos, como dice el señor acá. Como ustedes pueden ver, la cantidad de padres junto con las mamás y los niños que salen. Y los vehículos que muchas veces no paran. Estamos mostrándole a ustedes, porque fue un pedido de los padres que llegara a FM Latina 103.9 para mostrarle a ustedes lo que es esto. La policía media cuadra, que tendría que cortar esta arteria, y que lamentablemente no la corta. Y puede haber, porque ya ha habido, accidentes. Es por eso que todos quieren salir. Todos quieren salir y lamentablemente la cola de autos detrás de los chicos. Y fíjense cómo encaran los autos. Fíjense en cómo encaran los autos y no tienen respeto por la cantidad de niños y los padres que obviamente quieren retirar a sus hijos. Esto es lo que estamos mostrando a través de la fanpage de FM Latina 103.9. Recordemos, de primero a sexto grado. ¿Qué haces, querido? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo estás, querido? Y nos llamó la gente. Bueno. Hola. Entran los padres, salen. Fíjense cómo los autos quieren pasar y las motos a toda costa. Cuando ven que están saliendo los padres con sus hijos y quieren pasar.
es inentendible. Escuela Ramiro Podetti. Esperemos que con este video, mire, mire cómo tienen que pasar los padres. Esperemos que a través de o la municipalidad o la policía pueda accionar algo. Y esta calle tendría que estar cortada. Esta calle tendría que estar cortada porque tienen dos salidas. En este momento están saliendo por este lado. Estamos sobre calle Pirker y la otra salida es Amaro Galán. Generalmente siempre salen por Amaro Galán, pero ustedes ven cómo siguen los autos. Que esto tendría que estar cortada, esta calle, a la salida de los chicos. Son 5 minutos. Y la cola de vehículos que continúa y que lamentablemente no hay respeto por los chicos que están saliendo de la escuela Ramiro Podetti. Por calle Pirker y por calle Amaro Galán son las dos salidas que en este momento lo han hecho por este lugar, porque como están construyendo el canal revestido, lo han hecho por la calle Pirker. Chao, hermano. Cuídate, papá. Esto es lo que queríamos mostrarle y visibilizar a través de la fanpage de FM Latina 103.9. Fíjense, salieron los chicos 6:30, son 6:38, ya prácticamente no hay nadie. 8 minutos, señores. Con 8 minutos, con 10 minutos solucionamos todo un problema. Vuelvo a repetir, calle Pirker o Amaro Galán, y en 10 minutos solucionamos todo un problema y evitaríamos un accidente. Esto es lo que queríamos mostrarle a través de la fanpage de FM Latina 103.9. Gracias a los papás que nos han llamado. Nuestro teléfono es 3020-95. Ustedes nos pueden llamar para llamarnos por su barrio o por cualquier otra necesidad. Los pueden llamar al 3020-95 o al 65-42-32, que es de Vanessa. Muchísimas gracias a todos por estar conectados. Bueno, y acá una mamá. Bueno, ¿cómo te va? ¿Tu nombre? Samantha. Samantha, bueno, contame. Mire, esto es un quilombo porque ellos salen de la escuela, pasan los vehículos, las motos, la otra vuelta un nene salía con la mamá, por poco se lo sacaron de las manos, pasó la camioneta, por poco se lo saca al nene. Decí que agarré al nene del brazo, pues si no lo mataba. Pero esto es un quilombo, todos los días lo mismo, es un problema. Yo tengo miedo por mis nenas, porque yo tengo a mis dos nenas, una de tercero y la otra es de primer grado, y no se puede. No se puede porque, o sea, salimos y son los colectivos, las motos, los ¿qué es lo que están pidiendo ustedes, mamá? Estamos pidiendo que, por favor, pongan la policía, que corten la calle. Corten la calle, porque no se puede. Y yo les pido, por favor, al intendente de Maxi Frontera que haga algo. Por más que todo, por los niños. Nosotros los grandes, bueno, pero los niños más que todo. Porque así no se puede más. Perfecto, muchísimas gracias, muy amable, mamá. Bueno, esa es la palabra de otra mamá que recién estuvimos haciéndole otra nota a una señora y se mostraban bastante molestos. Esto es lo que sucede aquí en la escuela Ramiro Podetti,
del lado de Pirker y del lado de Amaro Galán, que es peor porque ahora está el canal y quisiéramos evitar cualquier tipo de inconveniente. Nosotros los dejamos. Muchísimas gracias a todos. Gracias por seguirnos a través de la fanpage de FM Latina 103.9. Y para todos aquellos que nos siguen, muchísimas, muchísimas gracias.